Hi, good evening. Hello Carla, Diana, hello. Hi teacher. Hello, hi Alexis, good evening. Buenas noches. Hello. Welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas. Claudia Rebeca, bienvenida. Juan también, bienvenido. Juan Pablo, bienvenido. Good evening, teacher. Hi, Claudia. Welcome to the class. Good evening, teacher. Hello, Gladys. Good evening. Claudia Beatriz, también bienvenida. Hello, good evening. Good evening. Hello. Uh -huh. Jennifer Noyami, bienvenida también. Good evening. Good evening, teacher. Hello. Adriana Michelle, good evening. Hello, teacher. Hi. Karen Stephanie también bienvenida. Welcome to the class. Good evening, teacher. Hello. Hi Alba, bienvenida. Hello. Buenas noches, muchas gracias. Hello. Ana Laura, bienvenida. Anthony, bienvenido también. Thank you so much for joining us. It's here. Ok, un minutito más e iniciamos. Carlos González, bienvenido, thank you, teacher, hello, good evening, Delmi Guzmán, good evening, bienvenida, hello teacher, hello Carlos Lemus, también bienvenido. Good evening, teacher. Hi, good evening. Alejandra, bienvenida. Good evening. Good evening, teacher. Hello. Denis Rodríguez, también bienvenido. Thank you, teacher. Hello. Luis Enríquez, bienvenido también. Good evening, teacher. Hello. Y Katia Lisbeth, bienvenida también. Hello, teacher. Carlos Rubén, por ahí lo veo. Good evening. Muy bien, teacher. Excellent. Thank you so much. Ok, bienvenidos a todos nuevamente. Gracias por acompañarme. Eh, bienvenidos a la última semana de aprendizaje. Ok, ha sido un camino algo larguito debido al número de, de días que hemos estado por semana, pero ya en esta semana damos por culminado el módulo. Ok, eh, vamos a ver. Un par de, 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 de recordatorios. Eh, bueno, hasta hoy tenían para mandar la documentación. Si usted aún no la ha mandado, todavía tiene chance. Hasta ahora es el tiempo que se puede. Recuerde que eh, con eso usted eh, reserva un cupo, pero queda a disposición, ¿verdad?, de complementar la plataforma para que ese, ese cupo sea guardado o ese cupo sea otorgado correctamente, ¿verdad? Eh, el 80% en plataforma. Y por lo menos el 80% también de asistencia, ¿ok? Así que es muy importante que todos estemos acá. Eh, aparte de eso, recuerde, como les decía ahí en WhatsApp, ¿ok? Como les decía ahí en WhatsApp, eh, ahora, bueno, mañana es el último día para finalizar la plataforma, ¿ok? Van a atender hasta la medianoche del día de mañana para finalizarla. E incluso miércoles, ¿ok? Pero yo el miércoles antes de la clase. Eh, o, mejor dicho, justo después de la clase envío notas, ok. Así que tratemos de que esté finalizada para mañana antes de la medianoche para evitar cualquier contratiempo. Y pues, este, de hecho, por ahí me estuvieron haciendo un par de preguntas sobre una de las secciones que tenemos, que tenemos en el examen. Así que más adelante la vamos a ver, ok, porque creo que a algunos les ha dado problema. Eh, el primer ejercicio que es de, de, de listening, ok, que es de escuchar un audio por ahí. Eh, lo vamos a, les voy a ayudar en esa parte, ok les voy a ayudar con la primera respuesta para que luego ustedes vean cómo se hacen las demás, okay? Es algo muy sencillo. El único detalle es que ahí las indicaciones solo están en inglés, no están en español y creo que por esa es, por eso es la confusión, verdad? Pero no se preocupen, al final eh, podemos ver ese ejercicio, okay? All right, vamos a ver. El jueves eh, pasado vimos algunas preguntas de información estuvimos practicando preguntas de información, verdad? Eh, repasando la mayoría de preguntas de información y también vimos un par nuevas, ¿ok? así que ahora le voy a hacer dos preguntas, ¿ok? la primera sería What sport do you play, ¿ok? para ver si nos acordamos de los diferentes deportes. Acuérdese que algunos deportes llevan un verbo específico, ¿ok? y la siguiente pregunta que va a ser, va a ser dependiendo cualquier otro wh word que hemos visto, es decir Puede ser que la siguiente pregunta sea con where, o puede ser que sea con when, o puede ser que sea con who, puede ser que sea how often, ¿ok? Así que okay. Es, es muy importante que eh, nos acordemos de, eh, de, puede ser con what time también, ¿ok? Así que es muy importante que nos acordemos cómo respondemos a cada una de ellas, ¿verdad? Y es muy importante identificar dónde ponemos la respuesta, ¿ok? Así que esas dos preguntas le voy a hacer, facilitas, ¿ok? La, primer, la primera, ¿What sport do you play? Y si no juega ningún deporte, pues invente uno. ¿verdad? Es nada más para practicar. Y luego le voy a hacer cualquiera de las otras preguntas, ¿ok? Así que facilito, ¿ok? Y Easy. Vamos a ver. Vamos a empezar con. Eh, let's see. I'm going Luis Enriquez. Let's see, Luis. What sport do you play, Luis? I play soccer. Okay, you play soccer. Where do you play soccer? Uh -huh. Esa sería la segunda pregunta. Where do you play soccer? Uh -huh. I play soccer in the stadium. In the stadium. Excellent. Okay, entonces ahí tenemos una respuesta para where. Okay, excelente. Vamos con la segunda pregunta y se la vamos a hacer a Carla Vanessa. Let's see, Carla, what sport do you play? I play basketball. You play basketball, okay. What time do you play basketball? I play basketball at 10 p.m. At 10 p.m., excellent. Thank you so much. Let's see, Claudia Beatriz. What sport do you play, Claudia? I play soccer. You play soccer. Uh, let's see. How often do you play soccer? Um, I usually play soccer. I usually play soccer. Excellent. Nice. Let's see, Diana. What sport do you play, Diana? I play basketball. You play basketball? Let's see. Who do you play basketball with? I play basketball with my friends. With your friends. Excellent. Thank you so much. Let's see. Vamos con alguien más. Uh, Anthony. Let's see, Anthony. What sport do you play? I play soccer. You play soccer? Let's see. When uh, do you play soccer? I play soccer in my yard. Mm -hmm. When? Uh -huh. When? Ah, I play uh -huh. soccer in the afternoon. In the afternoon. Excellent. Okay. In the afternoon. Nice. Let's see. Vamos a ver. Vamos con Katia Lisbeth. Let's see, Katia. What sport do you play, Katia? I play basketball. You play basketball too? How often do you play basketball? i sometimes play basketball i sometimes play basketball excellent thank you so much let's see vamos con claudia rebecca let's see claudia what sport do you play i go swimming oh you go swimming okay uh, how often do you go swimming <laughs> I, I, hardly ever. Mm -hmm. I hardly ever go swimming. Go swimming. Excellent. Uh -huh. Excellent. Thank you so much. Let's see. Vamos con Brenda hey Let's see, Brenda. What sport do you play, Brenda? I play volleyball. Volleyball. Okay, where do you play volleyball? Um, I play volleyball in my school. In my school, excellent. Uh -huh. In my school, perfect. Vamos a ver, Cindy. Cindy, what sport do you play, Cindy? I play soccer. You play soccer? Uh, who do you play soccer with? I play soccer with my classmates. My classmates. Class uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Excellent. Good job. Let's see. Uh, the next one. Vamos a ver. Uh, Alba. Let's see, Alba. What sport do you play, Alba? Uh, I play uh, tennis. You play tennis. Okay. Uh, let's see, what time do you play tennis? What time? Uh, I play tennis at um, PM. At? At uh, 8 PM. 8 PM, excellent. Thank yeah. you so much. Nice job. And the last one, vamos a ver. Alejandra. Let's see, Alejandra. What sport do you play, Alejandra? I play tennis. You play tennis, okay. How often do you play tennis? I, I hardly ever <laughs> uh -huh. play tennis. Okay, I hardly ever play tennis. Okay, no problem. Excellent. All right. Entonces ahí teníamos un ejercicio facilito, ¿verdad? Eh, la clase anterior vimos cómo responder a la pregunta, ¿verdad? Dónde iba la respuesta. Y también hicimos un pequeño ejercicio con la tercera persona, ¿verdad? Decíamos que la tercera persona es un poco más eh, trabajosa, no complicada, sino que se trabaja un poco más porque tenemos que identificar el verbo para ponerle la S, ¿verdad? Es el único detalle ahí con la tercera persona. Pero primero vimos las diferentes, los diferentes lugares en los que va la respuesta. Por ahí alguien me dijo go swimming, ok. En ese caso decíamos que, aunque la pregunta era what sport do you play, a la hora de responder no se utilizaba play, ¿verdad? Sino que el verbo de la actividad, ok. Así que esa era la manera de hacerlo en, esa, en ese aspecto, ok. También teníamos where, acá teníamos algunas algunas frases que nosotros utilizamos para eh, el, el, el soccer, ¿verdad? En ese caso. Todo va a depender del lugar, ¿verdad? Todo, mejor dicho, todo va a depender del deporte. Uh -huh. Luego teníamos, ¿what time? ¿Ok? ¿what time? Ahí, pues, ponemos la hora que querramos y muy importante poner el at, ¿verdad? At a la hora de responder, ¿ok? Juan, decíamos que era un poco diferente porque en esta no se puede decir la hora, sino que puede ser un día, puede ser el fin de semana, un mes, o puede ser un momento como in the morning, in the afternoon. O at night, okay, in my free time, etcétera, ¿verdad? Luego teníamos la pregunta que era un poco diferente, how often, porque la respuesta no va al final, sino que va después del sujeto, ¿verdad? Y ya creo que lo manejamos bastante, bastante bien. Excellent. Y de último teníamos la pregunta con who, ¿ok? Que decíamos que en este caso la pregunta con who, de hecho, nos está diciendo cómo formular la oración, ¿verdad? O cómo formular la respuesta. Por eso es que tenemos el with hasta el final de la pregunta, ¿ok? Porque with sería el último elemento antes de decir la respuesta, ¿verdad? Para decir la respuesta en este caso de con quién jugamos soccer o cualquier otro deporte, ¿verdad? Y ahí pues, ahí queda a, a, a discreción y a gusto de cada uno, ¿verdad? De cómo responde eh, la pregunta utilizando who, porque no, solo ustedes saben con quiénes eh, juegan o practican el deporte. Okay? Luego hicimos acá una pequeña práctica con Christy. Okay? Ahí fuimos trabajando en grupitos para encontrar las respuestas de estas preguntas, ¿verdad? Cada uno o cada grupo eligió un deporte diferente, entonces las preguntas iban cambiando dependiendo del deporte, ¿verdad? Si de repente alguien dijo, go hiking, ah, who does she go hiking with? Okay. ¿Where does she go hiking? Uh -huh. What time does she go hiking? Entonces... Todo dependía de el, el, el deporte que elegíamos al inicio, pero creo que fue una buena práctica para eh, encontrar la respuesta, ¿verdad? Así que vamos bastante bien. Eh, <laughs> perdón. Entonces, eso fue lo último que vimos y ahora vamos a enfocarnos en abilities, ¿ok? De hecho, este tema nos va a ayudar también para incrementar nuestro vocabulario de diferentes acciones, ¿ok? Que podemos realizar y al mismo tiempo va a ser una pequeña ayuda para el tema, el último tema que vamos a ver mañana, que de hecho es bastante, bastante sencillo, ¿ok? Eh, nada más les recuerdo, ¿verdad? Que mañana tenemos la última clase, mañana repasamos los últimos ejercicios y repasamos también el examen final, para que usted pueda hacerlo después de la clase sin ningún problema, y el día miércoles, que sería la última clase, vamos a hacer un par de prácticas ahí orales, ¿ok? Para que practiquemos y tengamos más chances de eh, poner en práctica todo lo que hemos visto en este módulo. No solamente lo último, sino que vamos a tratar de rescatar algunos temas por ahí de los que vimos al inicio. Ok. Así que por acá teníamos ese pequeño ejercicio y en lo que nos vamos a enfocar ahora es en abilities. Ok. oops. Abilities. Ok. ¿De qué se tratan las abilities? Ok. Las abilities son eh, actividades que nosotros podemos realizar. Ok. O que, este, mejor dicho, nosotros, eh, son habilidades que nosotros tenemos, ok, o cosas que nosotros aprendemos, ok, que a la larga se convierten en, en habilidades, ok. Porque, por ejemplo, hablar un idioma, por ejemplo, ok, es algo que todo el mundo puede hacer, pero aprender un idioma diferente, ok, es algo que uno aprende, ok, y que requiere cierto tiempo, no es algo que se aprende de la noche a la mañana, ok. Pero es parte de las habilidades, ¿verdad? Cuando usted ya va, digamos, en un módulo avanzado, ya es parte de su habilidad porque lo ha practicado o que ya ha estudiado para eso, entonces se convierte en una habilidad, ¿ok? En este caso tengo cuatro categorías. Vamos a tratar de, tratar de dividir las habilidades que tengo acá al lado izquierdo, ¿ok? Y las vamos a poner acá en una de esas categorías, ¿ok? Por cierto, habilidades en inglés se escribe sin H, ¿ok? En, en español se, se escribe con H, pero acá no. Ok. Abilities. Ok. Abilities. Voy a ir una por una acá. Ok. Para que veamos el significado, la pronunciación y luego le empiezo a preguntar a unos cuantos acá que me ayuden a ordenarlas. Ok. Entonces vamos a enfocarnos primero en las abilities. Ok. Lo que tengo acá a la izquierda. Empiezo. Bake a cake. Que sería hornear un pastel. Ok. Bake a cake. Uh -huh. Siguiente. Design a web page. Design a web page. Que sería diseñar una página web. Diseñar una página web. Design a web page. La siguiente. Do gymnastics. Do gymnastics. Hacer gimnasia. Ok. Hacer gimnasia. Do gymnastics. Fix a car. Reparar un carro. ¿Ok? Fix a car. Luego tenemos fix a motorcycle. Que sería reparar. Perdón, solo que en este caso una motocicleta, ¿verdad? Fix a motorcycle. La siguiente. Paint pictures. Paint pictures. Digamos que podría ser pintar retratos o pintar, eh, valga la y pintar pinturas, ¿ok? En ese caso, pictures son pinturas. Entonces, ahí tenemos esas dos, ¿verdad? Que son diferentes. Paint pictures. Play chess, que sería jugar ajedrez, ¿ok? Play. Chess, no se dice cheese. Cheese es el, el, la comida, ¿verdad? El, 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 el derivado de la leche, ¿ok? Eh, cheese, pero en ese caso es chess, así como está escrito, ¿ok? Chess. Uh -huh. Play chess, jugar ajedrez. Play the violin. Play the violin. Tocar el violín. Ride a horse. Ride a horse. Montar a caballo. Montar a caballo. Sing English songs. Sing English songs. Cantar canciones en inglés. Ok. Sing English songs. Surf. Sería surfear. Ok. Surf. Y finalmente tenemos tell good jokes contar buenos chistes okay. Tell good jokes contar buenos chistes okay. lo voy a leer nuevamente para que veamos la pronunciación bake a cake. design a web page. Do gymnastics. Do gymnastics. Fix a car. Fix a car. Fix a motorcycle. Paint pictures. Play chess. Play the violin. Ride a horse. Sing English songs. Surf. Y finalmente, tell good jokes. Tell good jokes. ¿Ok? Entonces, lo que le voy a pedir a algunas personas por acá es que elija una de esas habilidades y la clasifiquemos en cualquiera de esas cuatro categorías. Las categorías son. Primero tenemos habilidades que son musicales y artísticas, ok. Musical and artistic, ok. Ahí vamos a poner todas las habilidades que nosotros creamos, que sean musicales o artísticas. Luego tenemos athletic, que serían eh, habilidades atléticas, ok, que requieren bastante esfuerzo físico, ok. Athletic, ajá. Luego tenemos technical o mechanical, ¿ok? Habilidades que sean técnicas o mecánicas, ¿ok? Que se necesita saber ciertos procesos para realizarlo. Y finalmente tendremos other, ¿ok? Que no van en ninguna de esas tres, pero que también son consideradas habilidades, ¿ok? Entonces, así que voy a elegir a alguien y una vez más, usted me dice la ability y me dice dónde la pongo, ¿ok? Para que vamos avanzando poco a poco. Vamos a ver, empiezo con Gladys. Vamos a ver, Gladys, dígame una ability y me dice dónde la pongo. Eh, bake a cake. Uh -huh, bake a cake, ¿a dónde la pongo? Um, en Other. Other, uh ajá. -huh. No es una así que, se, que requiera eh, algo mecánico Atletismo. o algo técnico, ¿verdad? Sino que es, es, es algo. Fácil entre comillas porque igual no todo se les da, ¿verdad? Pero igual, ahí tenemos: bake a cake, other. Excelente. Vamos a ver con alguien más. Thank you. Vamos a ver. Ya tenemos esta. Vamos a poner rojita. Ok. Vamos con otra. Usted decide cuál. Ok. Empiezo con Claudia Lissette. Vamos a ver, Claudia. Play chess, ajá, uh -huh. que sería jugar a ajedrez. ¿Dónde la pongo? Other. Uh -huh. Okay, play chess, excellent. Que okay. ya tenemos otra más en la lista. Nice. Vamos a ver. Thank you. Vamos con eh, Karen Stephanie. Tell me. Mm fix a motorcycle fix a motorcycle ajá dónde lo pongo technical or medical technical or mechanical ajá fix mechanical. a motorcycle excellent tenemos que tener cierto conocimiento técnico o mecánico para poder realizar esta actividad ¿verdad? fix a motorcycle excellent vamos a ver Carlos Lemos tell me another one please eh, ride a horse. Uh -huh. And athletic. Ok, ride a horse, athletic. Oops. Ok. Ride a horse, uh -huh. athletic. Hasta cierto punto creo que sí, porque igual no cualquiera, ¿verdad? <laughs> Tiene que tener cierta habilidad o cierto conocimiento de cómo manejar o cómo controlar el caballo, ¿verdad? Para poder hacerlo. Así que podríamos decir que es athletic, okay. Thank you. Vamos a ver. Eh, Carlos Rubén, tell me another one, please. Fix a car. Okay. Technical or mechanical. Excellent. Fix a car. Technical or mechanical. Perfect. Andrea Beatriz, tell me another one, please. Um, tell good jokes. Uh -huh. ¿Dónde? Musical, artistic, artistic. Ok, tell good jokes, musical, and artistic. Ok, por ejemplo, un comediante, ¿verdad? Muchas veces los comediantes son artistas y pues hacer reír a la gente no es algo muy fácil, ok? Aunque lo parezca, pero creo que no es muy fácil, ok? Excelente. All right, let's see. Another one. Can you tell me another one, please? Vamos a ver. ¿Quién me hace falta por acá? Luz Marina. Hello, Luz. Tell me. Luz Marina. Si no vamos con Alexis. Tell me, Alexis. One, please. Play the violin. Play the violin. Uh -huh. Where? ¿Dónde la pongo? M musical and artist. Okay. Play the violin. Excellent. Oops. Uh -huh. Thank you. César Montano, tell me another one, please. Mm. Surf. Surf, ok. Where? ¿Dónde la pongo? Athletic. Athletic, ok. Perfect. Surf, ok. No es algo tan fácil tampoco, ok. Eh, no es como andar, bueno, andar en bicicleta creo que requiere eso athletic, ok. Let's see, thank you so much. Vamos a ver, Ana Laura, tell me another one, please. Uh, paint, paint pictures. Paint pictures, ajá. Uh -huh. ¿Dónde la ponemos? Eh, musical and artistics. Okay. Musical and artistic. Thank you. Excellent. Vamos a ver. Eh, tell me. Tell me another one, please. Tell me. Nos quedan tres. Uh, sing, and sing English song. Uh -huh. And musical. An artist. Yeah, okay, sing English songs Aunque también podría ser un otro, ¿verdad? Porque por ejemplo yo canto in the shower, pero no es que, <laughs> no es que sea profesional, ¿verdad? Sino que es algo que se puede hacer sin, sin, sin tener ninguna habilidad pero igual, ¿verdad? Tenemos que aprender el idioma para hacerlo, ¿ok? Excellent. Jennifer Noemi, tell me another one, please. do, do gym, Gymnastics Do gymnastics, Ajá, ¿De la poner Athletic. Athletic, excellent. Do gymnastics, excellent. Y quedamos con design a web page. Vamos a ver. Vamos a preguntar a Diana. What do you think, Diana? Design a web page. Technical or mechanical. Ok, technical or mechanical. Uh -huh. Designing web page. Ok, excellent. Entonces, ahí tenemos algunas de las frases, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Acá nada más tenemos algunas. Pensemos en algunas extra que pudiéramos incluir en cada categoría. Ok, y si quiere agregar una, dígamela y la ponemos acá en cualquiera de estas cuatro categorías. Ok. Hacemos qué otras habilidades podríamos aprender o tener que podrían también poder, podemos ponerlas por acá, que sean comunes, ¿ok? Para Matemar no. Matemáticas, algo así creo que se dice. Matemáticas. Matemáticas. Eh, ¿Pero qué verbo uh -huh. le pondríamos? ¿Como conocer matemáticas? O, o... Uh -huh. mm -hmm. teach. Teach, matemáticas. Mm -hmm. Ajá. También como enseñar, ¿verdad? Teach mathematics. Eh, ¿Eso sería technical, mechanical, artistic? O lo ponemos en otro? Uh, ¿Técnico? Technical. Sí, porque hay uh -huh. bastantes reglas ahí, ¿verdad? Que hay que aprenderse. Eh, por ahí me dijeron teach, que podría ser teach math, sí. o mathematics, que sería la parte o la palabra larga, ¿verdad? O ah. también podría ser eh, no math. OK. Que sería conocer matemática o saber matemática. Uh -huh. All right. Alguna otra. Um, uh -huh. Alguna otra actividad que podamos incluir. Short. Uh -huh. Alpinista en atleta. Okay. Eh, sería el, de, el deporte que ya vimos. Sí. Alpi, no, alpinista, no sé cómo se escribe. Se podría hacer como go hiking, así como el deporte que vimos anteriormente. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Que sería como escalar. Uh -huh. Go hiking. Uh -huh. Bueno, que incluso acá en el Athletic podemos poner cualquier cualquier deporte, ¿no? por ejemplo, Play Soccer, Play Basketball, Play Volleyball, ¿Ok? Eh, todos esos, todos esos, este, eh, ah, todos esos deportes que llevan tanto como Go, eh, como Play, podríamos incluirlos ahí. ¿Algún otro? Sí. Cuando. Write poems or books. Hola. Artistic. Write poems or books. in artistic. Me la puedes repetir que hace no le escucho. Write <laughs> poems. Write poems. Poemas. Ajá. Uh -huh. Ah, okay. Write poems. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Write poems. Okay. Escribir poemas, ok, ya, yeah, that's artistic, ok, and musical, any other, algún otro, programación, programación, ok, ahí podemos ponerle program, eh, bueno, ahí le podemos poner cualquier elemento, ¿verdad? Por ejemplo, program computers, program cell phones, eh, program eh, machines, ok Ahí podemos ponerle cualquier ejemplo ¿verdad? O Cualquier elemento ahí que se tenga Que programar, lo podemos incluir Por ahí, ok eh, Los idiomas, ok, también los podemos Meter por acá en otros, ok, por ejemplo Speak English Ok, y ahí podemos poner cualquier otro idioma Por ejemplo, Speak French Speak Chinese, ok Ahí podemos meter esos esos, eh, podemos meter Esos idiomas, ajá ¿Algún otro ability que queramos incluir? In order, eh, drive a car. Drive a car. Ajá, ajá. Drive a car. Okay. Es algo que no todo el mundo puede hacer, ¿verdad? No se nace eh, sabiendo cómo manejar, sino que es algo que se tiene que practicar y pues hay personas que lo hacen mejores que otras, ¿verdad? Eh, drive a car. Okay. One more. Una más. Y luego practicamos. Dígame, Diana. Uh, teacher, y build the house. Build the house. Uh -huh. ¿Qué será esa? Technical o mechanical o otra. Uh -huh. Yo pensaba que era O oh, Technical. Uh -huh. Technical or mechanical. Uh -huh. Sí, construyeron una casa, ¿verdad? Build the house. Ok, I agree. Nice. OK. Excellent. Thank you so much. All right. Entonces ahí hemos agregado un par, ok, vamos a leer las que son extras, write poems, que sería escribir poemas, eh, por acá tenemos go hiking, play soccer, ahí podemos poner cualquiera de los deportes que vimos en la clase anterior, eh, luego tenemos teach math o incluso no math, ok, conocer la matemática o saber cómo resolver todos los problemas matemáticos, ¿verdad? Program computers, pueden ser computadores o puede ser cualquier otro elemento tecnológico. Program, ok, y ahí le podemos poner cualquier otro elemento, ok. Program computers, etc. De hecho, lo vamos a poner subrayado para que se sobreentienda que en esa línea podemos incluir cualquier otro elemento. Eh, build a house, ok, construir una casa. Excellent. Speak English, ok, ahí podemos cambiar el idioma, puede ser cualquier otro. Speak English, y finalmente. Drive a car. Ok. Excellent. Entonces, antes de practicar, entonces ya con las oraciones, le voy a pedir a un par de personas que me lea todas las habilidades que tenemos dentro de cada categoría. Ok. Empiezo con Alejandra. Vamos a ver, Alejandra. ¿Me puede leer, por favor, las habilidades que tenemos en musical and artistic? Tell good jokes. Play the violin. Paint pictures, sing English songs, and write poems. Excellent. Thank you so much. Por cierto, un detallito que acá se me olvidaba mencionar es que play lo podemos utilizar para tocar, ¿verdad? Cualquier instrumento. Por ejemplo, play de piano, play de guitar, play de trumpet. ¿Ok? Ese violín lo podemos sustituir por cualquier otro instrumento. ¿Ok? Sin ningún problema. All right. Vamos a ver. Athletic. Vamos a pedir a que nos lea athletic. Vamos a ver, Cindy, ¿nos puede ayudar, por favor, a leer el, a, las habilidades athletic? Raya Horse, uh -huh. Surf, Do Gymnastic, Go Hiking, creo uh -huh, que es, uh -huh. y Play Soccer. Excelente. Go Hiking and Play Soccer. Excelente. Vamos con las que son technical or mechanical. Vamos a ver Luis Enriquez, nos ayuda Luis. Fix a motorcycle, fix a car, design a webpage, teach math, no math, program computers, build a house. Excellent. Okay, no math. Ajá, sí, sí, eso estoy viendo ahorita. No math, ¿okay? Excellent. Thank you so much. Gracias eh, por la ayuda. Y vamos con other, ¿ok? Las actividades que son de cualquier otra índole, que no... habilidades, perdón, que son de otra índole no necesariamente caben en esas tres, pero probablemente son de otras. Vamos a ver. Eh, Carlos González, ¿me ayuda, please? Bake a cake, uh -huh. play chess, speak English, drive a car drive a car. Excellent, ¿okay? Drive a car. Entonces ahí tenemos diferentes abilities, ¿okay? Ahora necesito que identifique tres que usted puede hacer, ¿okay? Y tres que un familiar puede hacer. All right. Escríbalas por ahí en su cuaderno, en una paginita. Ya que ahorita le voy a explicar cómo lo ponemos en una oración, ¿okay? Así que por lo menos ahí marque con un asterisco o algo, con un chequecito. Las que usted puede hacer y otras tres que también un familiar puede hacer. Ok. Algunas de las habilidades que ellos tienen. Por ejemplo, vamos a ver. Yo le voy a poner, voy a elegir mis tres y voy a elegir el de los tres familiares. Voy a elegir Sing English Songs. Voy a elegir Design a Webpage. Y voy a elegir Play Chess. Ok. Esas son mis tres habilidades. Y ahora voy a elegir las tres de un familiar. Voy a elegir Paint Pictures, que sería de un familiar. Voy a elegir. Pueden ser diferentes familiares, ¿ok? No importa que sea el mismo familiar o pueden ser tres familiares diferentes, ¿ok? En mi caso también voy a elegir esta: Teach Math or No Math. Y voy a elegir. Speak English, ¿ok? es serían las tres habilidades de mi familiar, all right? Excellent. Entonces, espero que hayan elegido las tres suyas y las tres de un familiar o diferentes familiares, all right? Porque eso es lo que vamos a practicar ahorita. Luego vamos a hacer esa actividad si nos queda chance al final, ¿okay? Vamos a ver primero cómo utilizamos can y can't for abilities, ¿okay? Para hablar de las cosas que nosotros somos capaces de hacer o que hemos estudiado o que somos o que tenemos el conocimiento de, de que podemos realizar, ¿ok? Que de hecho esta actividad o esta estructura es bastante fácil. Lo único confuso, entre comillas, de este tema es que si se fija, todas las habilidades empiezan con verbo, ¿verdad? Tenemos play, tenemos fix, tenemos program, tenemos write, tenemos sing, ¿ok? Tenemos speak, ¿ok? Todas, si se fija, todas empiezan con un verbo. Y hasta ahorita conocemos, ¿Verdad? Que en el presente simple, el, el, el verbo, pues es la parte principal, ¿Ok? Para este tema vamos a agregar un elemento más en la oración, pero los verbos no van a cambiar. Vamos a ver de qué se trata entonces, ¿Ok? Primero tenemos estas dos estructuras. Tenemos can, que sería la, la manera afirmativa, y can't, que sería la forma negativa, que de hecho la vamos a explorar un poco más, el día de mañana, ¿ok? Primero nos vamos a enfocar en la manera afirmativa, ¿ok? Que sería can. Ahí tiene la manera en cómo se dice para que sea un poco más fácil para diferenciar del afirmativo del negativo, ¿ok? Por ahorita nos vamos a enfocar únicamente en el afirmativo para que practiquemos lo que acabamos de seleccionar, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago una oración afirmativa? Pues así de fácil, ¿ok? Pongo un subject, pongo quien. Okay. eso siempre va a ir ahí y luego va a ir la actividad o la habilidad que nosotros somos capaces de hacer ok así que así de simple ahora me dirá teacher y por qué va quién y por qué va play junto si sí se puede porque quien significa puedo ok puedo o una persona puede ok entonces en teoría hay dos verbos juntos entonces quién es un verbo que le permite a otro verbo que vaya junto a él? Y no hay ningún problema, ¿ok? No es como otros verbos, por ejemplo, cuando tenemos work y play juntos, ¿ok? Ellos no pueden ir juntos, ¿ok? O like y, por ejemplo, like y, no sé, eh, drive, ¿ok? No pueden ir juntos, tiene que, tiene que cambiarse uno de los dos verbos a una manera diferente. Pero en este caso, can es un verbo que admite que vaya otro verbo junto y no haya ningún problema, ¿ok? Entonces, si una de mis habilidades es jugar al fútbol, mi oración tendría que ser I can play soccer, ¿ok? Así de simple. Así que a las tres actividades que usted eligió, ahorita le va a poner quién y me va a decir eh, las tres habilidades suyas, ¿ok? Primero solamente las suyas y más adelante vamos a ver cómo funcionan las de la tercera persona, ¿ok? Pero ahorita nada más quiero que me diga Perdón que me diga las tres habilidades que usted tiene. All right empiezo entonces con Claudia y Rebeca. Vamos a ver Claudia. Tell me your three abilities. Uh, I can play chess. Uh -huh. I can play a car. Uh -huh. I can paint pictures. Excellent. Okay. I can play chess. Okay. Chess, ah, esa sería la, la pronunciación correcta. I can play chess, ¿ok? Excellent. Vamos a ver, Alba. Can you tell me three abilities, please? Dígame tres habilidades suyas. So eh, I can paint the picture. Ok. Uh -huh. I can play so soccer. Soccer, uh -huh. eh, I play, drive a car. ¿Una vez más? Eh, I play, drive a car. I play come a car. ¿Cuál es el verbo de, 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 eh, en I ese caso del, del carro? Eh, play a car. Ahí me está diciendo yo eh, juego con un carro. Drive. Uh, drive a car. Excellent. I can drive a car. And the last one? I can drive a car. And I can um speak English. I can speak English. Okay, excellent. Vamos a ver, Dennis yes. Rodriguez, can you tell me your three sentences? Eh, necesariamente son las que puso o pueden poner otra? Puede ser cualquiera, cualquier otra. ¿no? ok, I can play soccer. Uh -huh. I can play the yeah, I can Okay, excellent. Nice. Thank you so much. Let's see. Vamos a ver, vamos a explorar las habilidades de alguien más. Vamos a ver. Claudia Beatriz, can you tell me? Your abilities, sus habilidades, please. I can play soccer. I can program computer. I can. Have no math, ¿ok? You know ah, ok. Va, eh, en ese caso, como es hacer ejercicios de matemática, me imagino. Creo que el mejor verbo sería mm -hmm. do. I can do math. Ajá. Uh -huh. Anchor. Ajá. Okay. Ese es el mejor. I can do math. I can do math. Okay. Excellent. All right. Entonces ahí podemos seguir explorando, ¿verdad? Eh, otras habilidades. Vamos a ver. Le vamos a preguntar ahora a Brenda so, hey Let's see, Brenda. Tell me three abilities that you have. Um, I can paint pictures. Uh -huh. I can sing English songs. Uh -huh. um, I can do math. And I can do math. Excellent. All right. Excellent. Thank you so much. Vamos a ver. Eh, Carlos Rubén, tell me your sentences, please. I can pick a car. I can drive a car. I can play soccer. Ok, excellent. Nice. Entonces, para que veamos, ¿verdad? Es bastante fácil y en este caso pues se nos permite que quien vaya junto a otro verbo, ¿Verdad? Eh, es, es una estructura que lo permite. Sin embargo, si estuviéramos viendo otros verbos, ¿Ok? Que no fuese quien, en ese caso es imposible que vayan dos verbos juntos sin que uno de los dos cambie, ¿Ok? Sin embargo, eso lo van a ver más adelante. Pero ahorita quien, si se fija, es bastante fácil, ¿Verdad? Ahora, ¿Qué pasa con los verbos en tercera persona? Acordémonos, ¿Verdad? Que cuando vimos el simple present... Los verbos normalmente cambiaban, right? Por ejemplo, si decíamos, eh, si utilizábamos play, por ejemplo, y, y utilizaba María, ¿ok? María plays soccer, ¿ok? Nos acordamos que en ese caso poníamos la S, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar con esa estructura? ¿Será que le voy a poner la S a los verbos? Veamos un par de ejemplos y analicémonos, ¿ok? Acá tengo dos ejemplos. Dice, he can sing y he can sing. Ok. Ups. Ahí está. Entonces, si se fija, le estoy agregando la S. Puede hacer que le pueda agregar el S al, al verbo, o puede hacer que le agregue la S al quien. Pero si agregamos la S, déjeme decirle que estamos haciendo un grave error. Ok. Para esa estructura, nos ayuda a que nosotros no agreguemos S a ningún verbo. Ok esa es una de las pocas uno de los pocos, eh, una de las pocas estructuras que el simple present no lo respetamos ¿okay? entonces cuando vayamos a hablar de las habilidades de una tercera persona no le agregamos ese a nadie ¿okay? eso lo utilizamos únicamente cuando decimos la rutina lo que la persona come etcétera verdad pero en este caso cuando hablamos de habilidades vamos a seguir utilizando can pero no le vamos a cambiar el verbo a nada Ok. Entonces, vamos a ver. En mi caso yo ya he seleccionado tres, ¿verdad? Eh, voy a utilizar a My Sister. My sister can. Y la habilidad que ella puede hacer es paint pictures. Ok. Si se fija, ningún verbo he cambiado. Ni el can, ni el verbo de la actividad, ¿verdad? ¿Por qué? porque esa estructura nos evita que nosotros cambiemos los verbos, ¿ok? No lo permite porque imaginémonos que Ken sea un auxiliar, es como que fuese un do o un das, ¿ok? Entonces nos ayuda a que nosotros no cambiemos el verbo. Entonces, ya con esto dicho, con las tres actividades que usted eligió, ¿ok? De un familiar o de varios familiares, escribamos las oraciones utilizando esa estructura, ¿ok? Utilicemos la estructura Ken. Para esas abilities, all right? Así que le voy a dar un par de segunditos por ahí para que escriban las oraciones con las abilities que eligieron del familiar y luego las vamos a ver por acá. ¿Ok? Recuerde, acá no, no le agregamos ese ni al Ken ni al, ni al verbo principal. ¿Ok? Eso no se hace en, esa, en esta estructura. ¿Ok? Se hace en otras, pero eh, en esta en esa específicamente no. ¿Ok? Si no tuviéramos Ken, ah, ahí sí tuviéramos que decir She Cooks, ¿verdad? O My Sister Paints, ¿ok? Pero en este caso, como tenemos el Ken, el Ken nos está dando un empujoncito y nos dice, miren, lo vamos a aparecer aquí para que no pongan S, ¿ok? Entonces eso es lo que dice el Ken prácticamente, ¿ok? Nos ayuda a que no pongamos la S y aparte de que decimos lo que la persona puede hacer, ¿ok? Lo que la, la habilidad que la persona tiene. Así que vamos a ver, Diana. ¿Me puede decir esos ejemplos, please, Diana? She can program computers. Uh -huh. She can bake a cake. And he can play soccer. Okay. Cuando yo sí los puse. Uh -huh. Yeah, excellent. Uh -huh. She can bake a cake. Okay. No problem. Vamos a ver. Vamos a preguntar a Anthony. Vamos a ver Anthony. And my father can play chess. Mm -hmm. My brother can teach math. And my mother can speak English. Ah, nice. Excellent. Thank you so much. Vamos a ver, Carla Vanessa, tell me your examples. My brother can drive a car. My sister can bake a cake. My father can play soccer. Okay, excellent. Vamos a escribir eso. My father can play soccer. Excellent. Vamos a ver. Karen, Stephanie, tell me your examples, please. My mother play, can play violin. Mm -hmm. And my... Uncle can, can fix a motorcycle mm -hmm. and my sister can speak English. Okay, excellent. Good job. Thank you so much. And let's see. Vamos ahora con Andrea Galvez. Let's see, Andrea, tell me your examples. Uh, my brother. Sing, can sing uh -huh. English song. Uh -huh. eh, my brother can cook. And my brother can drive motorcycle. Okay Can ride a motorcycle. Uh -huh. Can ride a motorcycle. Ok, excelente. Entonces, para que veamos, ¿verdad? Que en este caso es bastante fácil para decir nuestras habilidades. hay ¿okay? cosas que nosotros podemos realizar. Y cuando utilizamos I, pues está fácil. Y para la tercera persona, nos acordamos que no cambiamos nada, ¿verdad? No le ponemos S ni a Ken, ni tampoco le ponemos S al verbo, ¿ok? Ya que en este caso no se utilizan, ya que estamos utilizando Ken, que sería poder, ¿ok? Entonces, eso nos evita que nosotros escribamos la letra S, ¿ok? Eso únicamente lo vamos a hacer cuando utilicemos solo el verbo y no estemos utilizando Ken. Ahí sí, ¿ok? Ahí sí ponemos la S, pero en este caso. No. Nope. All right. Excelente. Vamos a ver entonces. Eh, Déjeme ver algo por acá. Give me a second. All right. Eh, por ahí me estuvieron preguntando durante el fin de semana de un ejercicio del de examen final que creo que a algunos se le ha estado haciendo un poco difícil de comprender. Entonces lo vamos a ver ahorita por si acaso usted... Eh, Siente que no avanza de esta parte, ¿verdad? El examen lo vamos a repasar como tal todo mañana. Solamente quiero ayudarles con esta parte porque varios me estuvieron escribiendo y, y como que hasta el mismo audio les, reman les mandaba. Eh, porque yo sé que en ese caso las instrucciones solo están en inglés. Entonces creo que va a ser bastante bueno que eh, se los traduzca, ¿ok? Para que lo puedan realizar. Entonces, en esta parte es la parte A, ¿ok? Mañana vamos a explorar todo el examen, pero en esa que me estuvieron preguntando. Sería la sección A. En esta dice, eh, escuche a las cuatro personas describiendo sus hogares. Van a enumerar las imágenes del 1 al 4, pero tiene que escribir los números en letras, ¿ok? No tiene que poner ni, ni letra mayúscula al inicio ni punto al final, ¿ok? Sé que estamos escribiendo los números en letras, pero no es una oración completa, ¿ok? Es nada más una palabra. Así que en ese caso no es necesario que vaya con mayúscula nada, ni que le ponga... Ni eh, que le ponga punto. ¿Ok? Ahora, ¿de qué se trata este ejercicio? En este ejercicio usted va a escuchar eh, cuatro conversaciones, digámoslo, o cuatro partes. Y de hecho, cada una le dice one y le empieza a dar una descripción. Por ejemplo, en la primera, por ejemplo, acá tenemos las cuatro, cuatro casas: tenemos la foto de la casa número uno, la foto de la casa número dos, la foto de la casa número tres y la, y la foto de la casa número cuatro. Entonces, eh, en el primer audio, solo para traducírselo así rapidito, dice, eh, una familia vive en la primera planta y otra familia vive en la segunda planta. La familia de arriba es eh, bastante buena onda, pero la familia de abajo hace mucho ruido. Entonces, ¿cuál casa creen que están describiendo en, en el primer audio? La casa número uno, la casa número dos, la tres o la cuatro. Ajá, cuatro. Ajá, la cuatro, ¿Verdad? Entonces, en ese caso, la conversación número uno está describiendo la casa número cuatro. Por lo tanto, como la primera descripción que usted escuchó es la que dice one, usted va a poner en la respuesta one, ¿Ok? Luego, cuando diga two, es porque ya está describiendo otra casa, otra casa, perdón. Entonces, ¿Será que va a describir esta? ¿Será que va a describir esta? O esta, ¿Verdad? Entonces, ahí ya nos toca escuchar y, y tratar de identificar más o menos las descripciones a como la dice el audio. ¿Ok? Yo sé que solo está en inglés, pero creo que está bastante entendible cuál es cuál. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si esta sería la número 2, usted tiene que escribir two, Así. ¿Ok? No voy a poner el número, porque si pone el número lo va a dar incorrecto. ¿Ok? O si esta es la 4, pues aquí va a poner four, ¿Ok? Entonces todo va a ser, todo va a ser dependiendo lo que usted escuche en el audio. ¿Ok? Acá tenemos un apartamento. Creo que eso va a ser eh, una serie de apartamentos. Creo que va a ser bastante fácil identificar esa. Acá tenemos solo un cuarto, ¿Verdad? Entonces por ahí tenemos, también tenemos que identificar lo, los diferentes objetos o, o, o elementos de, de, de muebles que tiene el cuarto, ¿Ok? Para identificarlo. Y acá tenemos una casita pequeña, ¿Verdad? Entonces creo que va a ser bastante fácil identificarlo. Creo que esa es la que, una de las más complicadas en el sentido de que creo que confunde un poquito, ¿verdad? Pero espero que ya con esa explicación sea un poco más fácil para ustedes realizarla. ¿Ok? Aparte de eso, eh, vamos a ver, en la sección 5 antes del examen, hay un pequeño ejercicio en el que no es necesario que, que, que veamos el tema de mañana para que usted pueda hacerlo. Así que se lo voy a, se lo voy a mostrar para que usted lo pueda hacer ahora, ¿ok? Sin ningún problema. Ya que es únicamente de lectura comprensiva. ¿Ok? En, esa, en ese ejercicio, que sería el 5.14, que sería el último ejercicio, mañana vamos a ver cómo realizar el 5.9. ¿Ok? Pero el 5.14 usted lo puede realizar sin ningún problema. ¿De qué se trata? Vamos a leer cada artículo y responda las tres interrogantes a cada uno de ellos. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos un pequeño artículo que describe. Eh, el Empire State Building, ¿ok? Entonces ahí le dice cuánto tiene que subir, cuántos, eh, cuántos, cuánta distancia hay y todo lo demás, ¿verdad? Entonces aquí ya le da, aquí ya es un ejemplo de cuál es la respuesta, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Cuál es la distancia? Y Winning Times. Entonces vamos con el siguiente que dice Red Across America, ¿ok? Race Across America. De acuerdo al artículo, ¿dónde pasa esto? ajá, uh -huh. Entonces ahí usted ve, lee, ¿verdad? Lo relaciona y selecciona la, 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 la respuesta correcta. ¿Cuál es la distancia? De igual manera, aquí tratamos de identificar la distancia, ¿ok? Y luego solo la seleccionamos acá. Y Winning Times, ¿ok? También acabemos y tratamos de identificar esa parte de Winning Times para seleccionar la respuesta correcta. Así que más que todo de lectura comprensiva y de identificar cada uno de los, eh, de los elementos que nos está describiendo acá el, el, el artículo. ¿Okay? Así que es bastante fácil. Eh, no necesitamos saber lo del can y lo del can't para poder responderlo. Así que creo que eh, nada más sería de, de identificar la respuesta. ¿verdad? Así que no creo que, hay, no creo que hubiese problema con esa parte. All right. Vamos a ver. Alexander Aldair está por acá. Andrea Beatriz. Present. Thank you. Brenda Suhey. Ah, digo, Claudia Beatriz. ¿cómo? No, Andrea Beatriz. Creo <laughs> que uh, Claudia. Present. No problem, no problem. Eh, thank you César Montano. Present. Thank you. Cindy Rosemary. Present. Thank you, Claudia Lisette. Por ahí estaba Denis Lue. Thank you. Thank you, Claudia. Y Catherine Yvonne. All right. Y Luz Marina, que ahí está también Luz Marina. Present. Thank you. Alright, entonces nada más de recordatorio, verdad. Recuerde que mañana trate de terminar la plataforma para el día de mañana. Lo que nos queda es nada más una pequeña parte del Kent que igual está bastante fácil, así que no creo que nos vamos a tardar mucho tiempo en eso. Mañana vamos a practicar hacer preguntas también con Kenny Kent y le recuerdo que el día para el día miércoles ya tiene que estar finalizada la plataforma. ¿Ok? antes de la última clase ya tiene que estar finalizado por lo menos con el 80%, así que cualquier duda no duden en escribirme a WhatsApp y yo con gusto le apoyo con cualquier ejercicio con el que tenga problemas, ¿okay? Así que thank you so much everybody, have a good night y nos vemos el día de mañana. Bye bye. Thank you. Hey, good night. bye. bye, bye.